Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo andan? Eh, bueno, bienvenidos a todos los que están eh, viéndonos por acá por nuestro canal de por Zoom y por nuestro canal de YouTube. Eh, me gustaría saber a ver de por dónde, de dónde están, desde dónde están conectados para que me vayan contando. Eh, bueno. A ver, eh, bueno, acá me están diciendo que está buenísima la charla. Bueno, la idea de juntarnos hoy eh, es eh, hablar sobre el dengue, ¿no? Eh, vamos a hablar de la perspectiva de, en, en la Argentina del dengue, de, de la prevención. Eh, les cuento que, que va a estar hablando el doctor Fernando González, eh, médico infectólogo del Garrahan. Así que, bueno, de Alvear La Pampa, acá me están diciendo, eh, de Chacico, bueno, hay un montón de caras conocidas por acá. Algunos me conocen, otros no. Eh, así que de misiones, importante que hoy escuchen los de misiones. Eh, todos, nos están picando los mosquitos por todos lados, pero bueno, hay lugares que por ahí son más... Eh, de más eh, alcance que otros. Eh, punta alta. Así que yo lo que, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer una presentación breve de fundación, les voy a contar un poco de todas las campañas, muy breve. Después voy a presentar al doctor, le vamos a dar la palabra para que nos informe acerca de, de, de cómo prevenirnos. Eh, y después, a lo último de la presentación del doctor, van a tener todos, si quieren, tanto los del Zoom como los de YouTube. Un espacio para hacerle preguntas que, si quieren, para no olvidárselas mientras van escuchando la presentación, la pueden dejar escritas en el chat del Zoom y en el chat del YouTube. Y yo las voy a ir anotando y las voy a ir leyendo. Después pueden ir levantando la manito también. Eh, así que les voy a pedir a todos que eh, apaguen los micrófonos, así no hay ningún ruido que, que pueda interferir. Yo voy a compartir la pantalla. Para hacer esta presentación muy breve mía, no sé si eh, todos conocen. Eh, mi nombre es Carolina Calleja. Yo soy coordinadora de proyectos de Fundación Bomberos de Argentina. Eh, esperen porque no estoy tan ducha con esto que se me acaba de correr. A ver ahora, ahora sí. Les cuento que bueno, Fundación Bomberos de Argentina es una organización sin fines de lucro. Eh, que forma parte del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, gracias al compromiso de las 110, hoy 110 asociaciones de bomberos voluntarios, 28 federaciones provinciales, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios. Nosotros formamos parte del sistema junto al Consejo, a la Academia y al CUO. Desde 2014. Eh, la misión que tiene la Fundación es trabajar, es promover, fortalecer el rol que tienen los bomberos, visibilizarlo en la comunidad, fortalecer ese vínculo y generar también sociedades más resilientes. Nosotros trabajamos mucho con la cultura de la prevención. Todas las campañas que ustedes vieron recién en el loop previo a empezar la, la charla, muchas son campañas de prevención, que ahora yo les voy a ir contando muy brevemente. Que pueden y las tienen a disposición de manera gratuita para que ustedes puedan acercarse a la comunidad y trabajar en, en, en prevenir y reducir el riesgo. ¿no? Eh, como les decía, nosotros también trabajamos a nivel nacional, a través de las 28 federaciones, de las 110 asociaciones, con los, si quieren, los 58 mil bomberos y bomberas voluntarios. Durante todo el año pasado capacitamos, por ejemplo, en todos en alerta más de 15.000 chicos. Bueno, está Julián de La Pampa, de, de General Pico, eh, que hicieron un trabajo enorme, como otras asociaciones también, eh, y les fue muy bien. Y no solamente que capacitan chicos para, para reducir el riesgo, sino que a través de todos esos chicos dan a conocer todas las tareas que hace un bombero, que es lo más importante, ¿no? Tratar de... de Claro, estás muteada. No te estamos escuchando. Ahí está. ¿Ahora? Ahora sí. Bien, sí, sí, gracias por avisarme. Gracias por claro. avisarme. Bueno, ¿desde cuándo no me escuchan? Desde las capacitaciones okay. de todo el país. De La visto? Pampa. Perfecto. Bueno, les decía que a través de estos programas, de, de, del trabajo que se hace de, por, con, la, con la cultura de la prevención, también la idea es de fortalecer y mostrar todas las tareas que hace un bombero, que no es solamente apagar incendios, ¿no? es tratar de fortalecer ese vínculo. Les decía que nosotros en Fundación tenemos tres programas. El programa Héroes, que lo, lo que hacemos es a través de alianzas. Con eh, organizaciones o con empresas del sector privado es promover un reconocimiento. Y ahora les voy a mostrar: tenemos una red de beneficios que todos los bomberos pueden acceder de cualquier lugar del país. Tenemos el programa de prevención de riesgo, que tenemos estas campañas para que ustedes puedan eh, dar en los colegios, que son charlas donde el material es absolutamente gratuito, lo pueden llevar, lo pueden utilizar, está para que lo usen. Y tenemos este programa que es nuevo que es el programa Prevención, Salud y Bienestar, que está enfocado al bienestar del bombero y al bienestar también de la comunidad. Eh, porque la, durante el año vamos a ir trabajando diferentes, como en este caso, ¿no? eh, temas que tienen que ver con la salud y que podemos prevenir y que ustedes pueden ir llevando también estos, estos consejos a la comunidad. Acá les, con, les contaba, esta es la red de beneficios. Eh, si quieren tomar nota, pueden escribirme a el mail héroes@fundacionbomberos.org.ar. Tommy lo puede escribir en el chat y me piden información de todos estos beneficios. Todo lo que es educación está disponible para ustedes, para esposas, hermanos e hijos. Es transferible, o sea, no es que es transferible y para todos. No, no es que porque ustedes lo usan el hermano, el hijo o la esposa no. Eh, se puede usar desde cualquier lugar del país, no es que si el que está en Salta no hay un burger king y, lo, y está de vacaciones en, en Buenos Aires no lo puede usar, sí, lo pueden usar, es nacional. Así que pueden consultar por toda esta red de beneficios, el requisito nada más es que estén inscritos en RUBA. También en el programa Héroes junto a la Dirección de Medicina Transfusional tenemos una alianza donde junto con las asociaciones que quieran pueden organizar su colecta de sangre en el cuartel. Así que eso también está disponible. Nosotros en todas estas campañas los acompañamos con todo un kit de comunicación para que ustedes puedan difundirlo. Y acá les voy a contar estas dos campañas muy brevemente que eh, son de prevención de riesgo. Uno es todos en alerta que es para niños de entre 6 a 11 años, que lo que trabajamos son diferentes ejes temáticos que tienen que ver con el riesgo en donde el niño está eh, hogareñamente, ¿no? en el colegio, en, en su casa, el riesgo eléctrico, eh, la contaminación por monóxido de carbono, son esos tipos de riesgos que, que se trabajan de una manera lúdica. Después está Jóvenes al Volante, que es para adolescentes, que se da en eh, colegios secundarios que es tratar de poder llevarles la manera más segura de estar frente al volante, un auto, una moto o una bicicleta. Y después Bomberos contra el Cáncer. Bomberos contra el Cáncer es una campaña que inicialmente arrancó para poder trabajar sobre lo que es el cáncer de mamas. Hoy la estamos trabajando en diferentes tipos de cánceres que vamos a ir trabajando durante todo el año y también en... Como ustedes saben, por la labor que ustedes tienen, están más expuestos entonces justamente en el 28 o el 29, no me acuerdo bien, vamos a dar una charla de descontaminación, va a ser bastante amplia, así que estén atentos porque, bueno, ahí va a haber un montón de consejos e información que van a poder tener en cuenta para ustedes tomar los recaudos que necesitan. Nos toca. Les contaba, el año pasado... Eh, tuvimos la suerte de poder empezar a, a acercarnos a conocer un poco de la Fundación Garrahan. Firmamos una alianza, un convenio, para poder durante el año hacer algunas acciones conjuntas. El año pasado tuvimos la suerte de vivir un momento hermoso que fue para el Día del Niño. La Fundación de Casa Garrahan nos abrió la puerta y pudimos llevar todos en alerta. Compartimos una merienda, estuvimos ahí con bomberos de, de vuelta de rocha eh, y de pilar que llevaron a un, a un perrito, a la, a la mascota, así que fue un momento muy lindo. Y hoy vamos, como una de las primeras eh, acciones del año, va a hablar el doctor Fernando González, que es médico pediatra, infectólogo, y va a hablar del dengue, que es lo que nos viene preocupando ahora a todos. Así que. Doctor, le dejo la palabra y cuando usted me va diciendo yo voy pasando los, los slides. Eh, buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Sí, sí, se escucha. Bien. Ok, bueno. Eh, bueno, Carolina, Mercedes y Tommy, muchas gracias. Obviamente, muchas gracias a la Fundación de Bomberos por invitarnos a participar y como siempre gracias a Natalia sí que eh, me acompaña en muchas de estas presentaciones de modo tal que eh, vamos a dejar ya de las presentaciones formales y eh, vamos a empezar con la presentación la próxima por favor bien este es el título que en realidad obviamente yo les había sugerido eh, vamos a ver por qué ¿sí? en el desarrollo de la charla, por qué esta perspectiva. ¿sí? La próxima. Los auspicios, sí, está, está bien, ok, déjala. Bien, ya los dijimos y yo quiero empezar con una historia que yo conocí por otro lado de eh, esta señora Flores Nightingale. En realidad, Flores Nightingale fue una enfermera que fue convocada por el ejército británico en la guerra de Crimea. La guerra de Crimea era Rusia contra este, el Imperio Otomano, Francia, eh, el, el Reino Unido y Sardenia. Entonces ella sí había sido convocada para cuidar a los enfermos que en realidad eran aquellos enfermos que estaban asociados a las enfermedades de la guerra, es decir, a los heridos. Cuando ella llega a ese lugar que quedaba en Turquía, en realidad lo que ve es las condiciones en las cuales se encontraban estos soldados heridos, hace una descripción que, digamos, es formidable, pero fundamentalmente lo que hace es un reporte, un reporte a las autoridades británicas, en donde lo que ella encuentra era que las condiciones eran deplorables, a tal punto que, por ejemplo, tenían un baño solo para 1.600 soldados, los soldados no tenían sábanas, no tenían toallas la iluminación era absolutamente deficiente. No tenían agua potable y las cloacas estaban absolutamente tapadas. Entonces ella envía un informe, pásame la próxima, y en realidad ella dice esto, we must do better than this. ¿Qué es lo que quiere decir esto en inglés? Nosotros debemos hacerlo mejor que esto. Seguramente a partir de la mitad de la presentación. Van a poder entender por qué yo estoy diciendo nosotros debemos hacerlo mejor que esto. Pasemos a la próxima. Esto es como si fuera la hoja de ruta, es decir, vamos a comenzar con una definición del dengue, la epidemiología, epidemiología a nivel global, epidemiología en las Américas y, particularmente, obviamente, en nuestro país. ¿Cuáles son los factores determinantes del dengue? ¿Cuáles son los signos y síntomas que tienen los pacientes con dengue? una caracterización rápida del diagnóstico, tratamiento y finalizando con la prevención. Entonces, la próxima, vamos a empezar con la definición. Y esto es importante entenderlo. ¿Qué es el dengue? El dengue es una infección producida por un virus, el virus dengue, no importa, está bien, déjalo ahí, producida por el virus dengue, que es transmitida a los humanos por un mosquito. Infectado. Y ahí ya tenemos tres de los componentes que son fundamentales para el tema del dengue, que más adelante vamos a desarrollar. Aproximadamente el 40 al 50% de la población del mundo se encuentra en riesgo de padecer dengue. Con respecto a la sintomatología, la inmensa mayoría de las personas, después vamos a ver que eso es aproximadamente un 80%, o tiene formas leves, también de. Ahí, ahora déjalo ahí y después seguimos con epidemiología. Y no lo sabe que tiene, es decir, es asintomático o tiene formas leves. Es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, como muchas infecciones virales, pero que sin embargo siempre existe la posibilidad de establecer una prevención. Y vamos a empezar y vamos a terminar con lo mismo. La principal estrategia para la prevención del dengue es el control vectorial, que quiere decir el control del mosquito. Bien, con la segunda parte de la hoja de ruta en la epidemiología, pasame la siguiente. En este mapa lo que vamos a ver es, en color verde oscuro, son esas zonas en donde está completamente ausente. Vamos a ver, por el contrario, en color rojo oscuro, en aquellas en que está permanentemente o constantemente presente. Y entonces ustedes van a ver que si trazáramos dos líneas, después vamos a verla vinculado con el clima. En el continente americano corresponden a Centroamérica y Sudamérica, nos corremos hacia la derecha y vamos a ver que corresponde también a África y si nos corremos más hacia la derecha, vamos a ver al sudeste asiático. Allí, por ejemplo, se ve el mapa India, Pakistán, Indonesia y demás. Es decir, que estos son los lugares en donde está absolutamente reconocido la presencia de el dengue. Pasemos la próxima. Bien, esto es una referencia del 2014 y la Organización Mundial de la Salud decía en ese momento, pasame la siguiente, que por año ocurren en el mundo entre 50 a 150 millones de casos de pacientes con dengue. La próxima, sin embargo, una autoridad reconocida que esto está subestimado, de modo tal que aproximadamente por año ocurren casi 400 millones de personas que padecen dengue. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener en este momento es es una enfermedad absolutamente frecuente y que después vamos a ir viendo qué es lo que ocurre, cómo podemos tomar estrategias para la prevención. La sigamos. Aquí esto es de la Organización Mundial de la Salud y la actualización es a marzo del 2023. Entonces, aquí vemos la primer columna en el año 2000 que aproximadamente eran reportados medio millón de personas con dengue. Sin embargo, si vamos a ver al 2019, esto es 5.2 millones de personas. Es decir, que estamos viendo que hay un incremento significativo de los casos de dengue en aproximadamente 20 años. Pásame la próxima. Y si vemos dentro del 2019, vamos a ver que en las Américas, en nuestro continente, vamos a tener 3.1 millones de casos reportados al 2019. De modo tal que nuestro continente es un continente que está frecuentemente afectado por el dengue. La próxima. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Y entonces fíjense que de, definida como las Américas, ¿sí? y como les dije, fundamentalmente Centroamérica y Sudamérica, en un periodo de aproximadamente 25 años, es decir, desde 1980 hasta el 2023, vamos a ver que en azul aparecen 3.5 millones de casos, es decir, definidos como totales. Y después la segunda columna, que es en amarillo, casi 1.7 millones de casos confirmados. Esta es una cuestión técnica que después vamos a ver. ¿Por qué? Porque lo que se define como casos confirmados es donde hay una identificación del virus. A la última parte, esto va a estar vinculado con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque también hay casos que son probables en donde vamos a ver que tienen similar sintomatología, características epidemiológicas y que el seguimiento es el mismo, pero que no aparecen como confirmados, sino como probables. Y acá también es un punto importante en que tenemos que ver las dos últimas columnas. ¿Qué se caracteriza como grave y qué se caracteriza como muerte? Dame un enter y otro más. Dos enter seguidos. Otro más. Bien, entonces fíjense que allí... La anterior, pero si no, no importa. Ahí queda, dejémoslo ahí. Entonces, si vamos a el peor escenario, que es el de la muerte, vamos a ver que es de 0.04%. Y aquí hay un punto que es fácil de poder extrapolar. ¿Cuál fue la mortalidad o la letalidad global asociada al COVID? El dengue es 40 veces menos. Entonces, segundo concepto importante, es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad, frecuentemente asintomática y el punto más importante es que es raro que haya formas graves y mucho más raro es que haya mortalidad asociada. La próxima. Bien, esto corresponde a lo que son datos de Estados Unidos. Es una revista de las más relevantes de los Estados Unidos para los pediatras en el 2022. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué tienen en Estados Unidos? en niños tienen dengue. Bueno, y lo que vamos a ver, esto está asociado a qué? A los viajes. ¿Por qué? Porque ellos tienen el vector en los Estados Unidos, en muchos estados de los Estados Unidos, pero no tienen el virus que está circulando con el vector. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos viajan a lugares de Asia, de América, pueden, obviamente, ser picados por mosquitos infectados, ellos tienen la enfermedad y ellos después van a volver a los Estados Unidos. Entonces, como vamos a ver después, los viajes constituyen también un elemento que determina que la distribución del dengue pueda ser en países que no tienen habitualmente dengue, pero que sin embargo son dengues que en realidad fueron incorporados de otro lugar. Y el artículo es muy importante porque dice: los pediatras en los Estados Unidos no tienen la capacidad para establecer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque aún reconociendo que los pacientes viajaron, como los síntomas son muy inespecíficos, ellos muchas veces no tienen la misma dinámica para aprender y establecer el diagnóstico. Sigamos. Bien, esto es en realidad un mapa de, o sea, vamos a ver Orana, ahí aparece Salta y Jujuy, y esto en realidad fue una presentación que me hizo un doctor, que había trabajado en la primera epidemia ¿sí? de, eh, que tuvimos en el dengue, y en realidad el doctor Díaz ¿sí? eh, me hizo esta presentación, pasemos la siguiente, y allí es lo que me mostró, la primera vez que vi, vi una foto de Google Earth, una cuestión concreta era lo siguiente, ¿qué es lo que pasa? Cuando existe una, urbanización inapropiada y eso que establece que exista una correlación entre lugares tropicales y subtropicales y las poblaciones. Entonces eso hace que estén mucho más cerca y eso constituye un factor de riesgo. Más adelante lo vamos a ver. Esto fue la primera vez que yo lo vi y que fue absolutamente gráfico para mí. La siguiente. Bien, esto corresponde a la segunda. Parte, después vamos a ver un gráfico, pero en la primera parte se afectaron cerca de mil pacientes, no mucho más. Esto es lo que corresponde a la segunda epidemia que hemos tenido nosotros en el 2009, y arriba donde ven la bandera argentina es de aproximadamente 26.000 casos reportados. ¿Qué es lo que vemos en esta diapositiva? Pásame la próxima, que Tres cuartos de los casos de dengue en el 2009 fueron reportados por Chaco, Catamarca, y después si ustedes van a ver ahí baja Santa Jujuy. Quiero que vayan a ver la tabla en la parte inferior, en donde vemos en Cava y en Buenos Aires, vamos a ver que el porcentaje fue ínfimo, ínfimo, de modo tal que en el 2009 nosotros en la ciudad autónoma de Buenos Aires casi no nos enteramos de que había dengue en nuestro país. La próxima. Bien, esto es 2016. Y entonces, SE quiere decir semana epidemiológica. En el Ministerio de Salud hay un área que es la de epidemiología y esta área nos va reportando qué es lo que va pasando con diferentes enfermedades a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y se informan por semanas, entonces la SE10 es la semana 10. ¿Uno qué lo puede convertir? Obviamente uno podría decir que más o menos, cada mes tiene cuatro semanas, o sea, 4 de enero, 4 de febrero, o sea que uno estaría más o menos en ese caso correspondiendo a la mitad de marzo. Y aquí lo que yo quiero que ustedes vean es lo siguiente, ustedes ven que en el mapa de Argentina hay lugares donde el color marrón es más intenso, en el NOA y en el NEA, por ahí había alguien que vi en el chat que era de Misiones, entonces uno puede ver que obviamente uno de los lugares sí de un color más oscuro era el de Misiones, y entonces ahí, por ejemplo, hay lugares de Chaco eh, que tienen, algunos obviamente también de Formosa, y lo que vamos viendo es que empieza a haber una distribución a lo largo del país. Y fíjense que, si decíamos que en la del 2009 eran más o menos 25.000 casos, para marzo del 2016 ya había un porcentaje similar. O sea, fíjense que ahí dice que se notificaron 24.000 casos. De modo tal que lo que estamos viendo es que se están incrementando los casos en las diferentes epidemias. Pasemos la próxima. Bien, esto corresponde al 2016, y este es un mapa de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ustedes ven que en octubre y en enero, los lugares rojos apenas aparecidos en el gráfico son los que establecen la presencia de dengue. Febrero y marzo, sí, estamos en febrero 2024, fíjense el color intenso que nos muestra en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y abril y mayo vamos a ver que este corrimiento empieza a aún tener un coletazo, de modo tal que febrero y marzo sigue siendo un mes relevante, sí, a lo largo de todas nuestras epidemias. La próxima. Bien, voy a mostrarles en las... Esta diapositiva es la siguiente. ¿Qué es lo que fue pasando desde 1995 hasta el 2023? Y lo que quiero que vean aquí fundamentalmente es: en 1998, 97-98 fue la de Orán, la que yo les mostré, la diapositiva con la foto de Orán y de Google Earth, más o menos 800 casos fueron reportados. Fíjense, al año siguiente, solo dos al posterior 1700 y al año siguiente 11. Entonces, una pregunta que uno se tiene que hacer sin ninguna duda es, ¿las cifras de 11 y de 2 corresponden realmente o son datos que hay un subregistro? Bien. Vamos a pasar a la próxima. Y en la próxima lo que vemos es ya más lo actual, desde 2009 hasta el 2023. Y entonces, lo primero que vamos a ver, fíjense, en el 2009, casi 28.000 casos reportados. Vamos a casi la última parte, fíjense, en el 2020-2021, en la época del COVID, 16.000 casos. Y fíjense que en el 2023, 132.000 casos. ¿Qué podemos decir entonces? Conclusión en nuestro país que estamos teniendo diferentes epidemias que empezaron en 1997-98 ¿sí? y que se han ido incrementando y se incrementan. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo bien la próxima? Esto es un eh, vicio estadístico que en realidad no corresponde, pero si yo sumara... Desde el 98 hasta el 2023, casos reportados por el sistema de vigilancia, eso da 370.000 casos. Si esos 370.000 casos yo los dividiera por el número de días que tienen estos 25 años, pasame la siguiente, aparecen que podemos decir que en la Argentina en estos 25 años cada día hemos tenido 40 casos de dengue. Es cierto que la distribución, como vamos a ver, es particular y que afortunadamente la distribución aparece solo en brotes, pero es relevante saber que es muy frecuente. La próxima. Bien, y por eso acá les decía, la distribución en el 2023 no es una distribución uniforme. Y entonces ahí vemos el NEA, el NOA y la región centro, que son obviamente las más relevantes. Fíjense que vamos a la última columna del sur, que es 159 casos reportados, Santa Cruz, Chubut, ¿sí? y, y si vamos a Cuyo, 126 casos que corresponden a Mendoza, San Juan y San Luis. La pregunta viene posterior, ¿por qué? Porque sabemos que está vinculado con la temperatura, pero no es la única variante que está asociada el dengue, porque en cuyo hace mucho calor. Pero después vamos a ver qué es lo que ocurre. La próxima. Cuatro son los factores que determinan la aparición del dengue y los vamos a ir desarrollando. Pásame la próxima. Y aquí vamos a ver. Bueno, aquí quedó medio desfasada la, la diapositiva. Mil disculpas el primero corresponde al ambiente, el segundo corresponde al factor humano, el tercero corresponde al virus y el cuarto corresponde al mosquito. vamos a ir viendo que todos ellos tienen un impacto en la realidad de que se constituye posteriormente en dengue. pasame la siguiente, por favor. bien. esto es un gráfico, sí, de la organización mundial de la salud y dice esto que comenzamos diciendo al principio cuáles son las áreas que para el 2010 estaban en riesgo de dengue. Les mostré el mapa de verde y rojo. Bien, y esto es calcado. Y esto, como vamos a ver, está asociado a muchas variables climatológicas, pero hay tres que son las fundamentales. La temperatura, el porcentaje de humedad y las precipitaciones medidas por milímetros. Hay muchas otras más. Entonces, la pregunta es... Por eso es que en estas áreas en el mundo, acorde con las características climatológicas y obviamente con el cambio global, eso va a determinar que tengamos ¿sí? zonas de riesgo. Pasemos la próxima. La temperatura. Y entonces después vamos a ver que el mosquito no le gusta mucho el frío ni tampoco le mucha muchísimo el calor. 25-28 grados se siente muy, muy cómodo el porcentaje, como decíamos, de precipitaciones, y entonces dijimos en Cuyo, las precipitaciones son sin ninguna duda un porcentaje muy bajo, y el porcentaje de humedad también. Si vemos datos cruzando la cordillera al lado de Chile, vamos a ver que en realidad Chile es uno de los países con Canadá que no tienen dengue, ¿por qué? Porque en realidad tienen además eh, alguna cuestión más formal desde el punto de vista de lo que puede ser el control, pero además las condiciones de las temperaturas y de lo que significa allí las precipitaciones y, las y la humedad es diferente entonces por eso es que hay muchas variables estas son las tres más importantes pasemos la próxima bien por qué hay un resurgimiento global y aquí aparecen todos estos elementos empecé mostrándoles que los Estados Unidos también tenían dengue y estaban asociados a los viajes población, hay un incremento de la población a nivel mundial, o sea, una sobrepoblación, como les decía en Orán, una urbanización no controlada. ¿Esto qué quiere decir? Un incremento de la población hace que haya nuevos lugares y en estos nuevos lugares lamentablemente esta urbanización está descontrolada. ¿Qué quiere decir? Que las personas no tienen agua potable, que las personas no tienen cloaca, que hay lugares en donde en realidad se depositan la basura que no son biodegradables y, por ejemplo, para la industria automotriz, obviamente las eh, llantas de los autos, que como todos sabemos son uno de los lugares en donde obviamente va a haber agua estancada y sea uno de los lugares. Y después vamos a ver... Una historia vinculada al control deficiente del de vector, o sea, el control deficiente de la Aedes aegypti, el control deficiente del mosquito. La próxima. Bien. Aquí vemos en la parte superior los tres elementos, dijimos que había cuatro: un virus, un vector y un hospedador. Y abajo vemos el ciclo, es decir, un mosquito allí aparece de color negro, que no está infectado pica a una persona que está de rojo, ¿sí? que está virémica, tiene el virus en su sangre y este mosquito que no estaba infectado de color negro se convierte en de color rojo que está infectado, pica a otra persona que está sana y la convierte infectada. Y aquí el primer concepto que es fundamental, el dengue no se transmite entre las personas excepto en una situación muy puntual que después vamos a ver. De modo tal que uno podría estar controlando, ¿Sí? En la familia o los trabajadores de salud en el hospital o donde sea, y uno no se va a contagiar con respecto al cuidado de estos pacientes. La próxima. La transmisión. Y aquí es un punto que es importante. Y entonces, vimos de color rojo ¿sí? que decíamos que estaba asociado a la presencia del virus en la sangre. Vamos a ver más adelante que la enfermedad tiene tres ciclos ¿sí? o tres fases. Una fase febril, una fase crítica y una de convalecencia. La fase febril puede durar dos a tres días hasta siete días. En ese momento es donde habitualmente podemos encontrar el virus en la sangre de las personas. Y el virus puede aparecer dos días antes y dos días después. De modo tal que es importante reconocer esto: es decir, vamos a ver que una estrategia de prevención es que las personas no vayan a trabajar y no vayan a estudiar mientras están febriles. ¿Por qué? Porque esto es sinónimo de que tienen el virus en la sangre y entonces eventualmente ellos podrían ser picados por un mosquito no infectado y seguir con la transmisión. Entonces, esto es un punto que es importante reconocer. Pasemos la próxima. Y como les decía, es raro, pero... Tenemos que saber que existe el riesgo de transmisión de la mamá al bebé en dos momentos particulares con respecto a cuando ella tenga el dengue. Pásame la, primer día, la próxima, y vamos a ver que si ella tiene dengue 10 días antes de tener el parto o aún 10 horas después, eventualmente este niño que ha nacido o esta niña pueden haber adquirido el dengue a través de la transmisión. Lo más importante que hay que saber es que, en general, ¿sí? si bien hay que tomar algunas precauciones con las madres, y esto sí es importante porque hay alguna cuestión particular con respecto a la concentración del hematocrito y demás, estas madres tienen que tener un control particular, pero la realidad es que los porcentajes de premadurez, los porcentajes de partos complicados y demás, no hay una diferencia significativa. Es un grupo control que debe ser controlado, pero. Solo saber que en realidad la inmensa mayoría de las madres van a tener un curso del embarazo que va a ser favorable y si eventualmente estos niños tuvieran esa enfermedad, en realidad no tendrían complicaciones. Este es el caso excepcional que decíamos, el resto no se transmite entre los humanos. La próxima. Bien, y aquí vamos al otro factor, que obviamente aparece el mosquito, es decir, el Aedes aegypti. Que obviamente siempre dicen, bueno, sí, tiene patitas blancas y qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, yo la verdad que nunca me fijo demasiado si un mosquito me va a picar a ver si tiene las patas blancas o no, ¿sí? Bien, y los chicos en la escuela siempre nos dicen, maté un dengue, ¿sí? Después vamos a ver por qué existe esta asociación, y está muy bien que lo digan así. Bien, aquí está el ADS Gipti, que es el responsable de la inmensa mayoría, y después hay otro que se llama Albopictus, no importa. Es la hembra de la Aedes aegypti quien en realidad se va a alimentar para poder ser la que alimente posteriormente a su cría. El macho no va a tener la particularidad del tema de la transmisión. Pasemos a la próxima y algunas cuestiones. La próxima, características de este Aedes aegypti. Bien, es doméstico, sí, es peridomiciliario, es diurno versus lo que es el. El culex, que es el mosquito habitual que habitualmente pica durante la noche. Después vamos a ver alguna característica que las hembras más particularmente van a picar en un momento, pero es pica en cualquier momento. La próxima, y allí vamos a ver esto que yo les decía, las condiciones de temperatura y humedad. Por eso, en Chaco, en Formosa, vamos a tener, obviamente, muchos casos porque hay temperaturas muy altas, hay una concentración de humedad que obviamente también es muy grande. Y en, lo, en el sur, vamos a ver que aunque hubiera temperaturas altas, las condiciones de humedad son diferentes. Entonces, estos son dos elementos que también tenemos que comprender. ¿Para qué? Para la prevención. Pasemos la próxima. Y estos son datos que, bueno... Uno tiene que reconocer la siguiente también, es decir, cuánto vive un mosquito. En realidad, más o menos cerca de un mes y la próxima, cuánto puede viajar o volar, 100 metros. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque en realidad uno puede ser una persona muy precavida en su casa, pero si sus vecinos en realidad no lo son, bueno, este muchacho puede venir de la casa de enfrente, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí hay un lugar en donde en realidad hay depósitos donde se pueden haber presentado los huevos. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque aún que uno tome las precauciones, las personas dicen, pero si yo me cuidé, estoy de acuerdo, pero lamentablemente el cuidado tiene que ser comunitario. La próxima. Bien, la próxima, y aquí esto que yo les decía del mosquito, el mosquito, en realidad, la, el siguiente, a ver, debería aparecer allí, pero si no, bien, durante todo el día, pero fundamentalmente después del amanecer y antes del atardecer es el horario en que las hembras están como más activas y que van a picar con mayor avidez. Es decir, que estos son momentos importantes en los cuales uno debería poder tener como más precauciones respecto de usar repelentes, respecto de eh, usar tour, protección y demás. Es decir, que es durante todo el día, pero saber que en estos momentos, después del amanecer y antes de que comience la noche, hay mayor actividad de las hembras. La próxima. Esto es un ciclo que hay que realmente pasarlo rápido y que en realidad más o menos el ciclo desde un huevo hasta el adulto de un mosquito es más o menos de una a dos semanas. Lo único relevante es lo siguiente que aparece allí como el ciclo acuático. Y ahí ustedes van a ver la primera parte, dice que son los huevos. ¿Y cuál es el tema? Ya les dije que un mosquito más o menos podía vivir cuatro semanas. ¿Sí? El tema está en que los huevos ¿sí? pueden durar durante meses. Entonces, si nosotros dejamos de cuidarnos en mayo, lo que puede ocurrir es que estos huevos que estuvieron depositados en agua ¿sí? y que no removimos esa agua, potencialmente más adelante, ¿sí? cuando se den las condiciones, estos van a eclosionar. Entonces, no es solo durante el verano que tenemos que tener la precaución, sino la precaución durante todo el año. Este es el argumento. La próxima. Bien, y la siguiente. Esto en realidad eh, corresponde a lo que se llama periodo de incubación. ¿Qué quiere decir periodo de incubación? Y vamos a tomar, hay veces, el ejemplo del COVID. Entonces decíamos, era de dos días hasta 14 días. ¿Qué quería decir? Que si uno estaba con alguien, por ejemplo, y en el caso del de dengue, si estoy con alguien el primero, con un, o sea, con una persona, bueno, y me pica un mosquito, me picó el primero de enero, sí, ok, puede ocurrir que, más o menos, al... 4 de enero yo ya tenga sintomatología o al 11 de enero. Hay un periodo de incubación intrínseco y que corresponde al mosquito y que corresponde a las personas. Seguimos no es relevante para hoy, la próxima. Bien, y aquí es importante entender lo siguiente. Si hablamos de sarampión sabemos que es un virus que el único reservorio es el humano y entonces tenemos una vacuna que con dos dosis de vacuna se radica. Hay lugares en el mundo donde obviamente esto todavía no ha ocurrido. De hecho, nosotros hemos tenido casos aún en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué ocurre esto? La, seguro, la vacuna es segura y efectiva. ¿Por qué? Porque en realidad los porcentajes de vacunación no son los que deberían ser, así que son subóptimos. Y aquí aparece un problema con el dengue. El dengue son cuatro virus: uno, dos, tres y cuatro. ¿Y entonces qué es lo que puede ocurrir? Bueno, obviamente la confirmación del virus. Se hace por estos métodos virológicos y entonces dice: Tuviste uno, dos, tres o cuatro. Mm, no importa. Próxima. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que alguien tenga una infección que se llama concurrente. Puede tener la infección del virus pero el virus 1, 2. 2, 3, 3, 4. Es decir, que esta es la otra particularidad que tiene. Y la siguiente: no solo podemos tener esto, sino que además podemos tener. Dos infecciones, fíjense que aparece el 15 de febrero, tengo dengue 1 y el 15 de abril tengo dengue 2. Y aquí, solamente para mencionar, porque es muy compleja la explicación, la segunda infección está asociada a una mayor gravedad. Esto es lo único que en realidad, digamos, uno tiene que reconocer, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad para establecer esto hay que primero saber que existió la primera y en realidad muchas veces lo que hay que establecer era cuál era el virus que estuvo primero y cuál el posterior, pero saber que esto lo hace más complejo aún. Y obviamente también complejo respecto de la última estrategia de prevención que vamos a hablar, solo un minuto respecto de la vacuna. La próxima. Rápido la sintomatología, ya dijimos que las personas la inmensa mayoría iban a tener una forma que iba a ser asintomática o leve, un síndrome febril en específico, y que un porcentaje, 15-20%, iban a tener una forma asintomática. Vamos a ver cuáles son los signos y síntomas que tienen las personas cuando tienen dengue. Pásame la próxima. La siguiente. Fíjense. Cuando dijimos 390 millones, decía este señor, con respecto a eso, fíjense que casi 100 millones son formas sintomáticas. O sea que es una infección muy frecuente en el mundo y que 100 millones de personas tienen los signos y síntomas que vamos a ver más adelante. La próxima. Bien, el curso de la enfermedad ya les dije, tiene una parte febril. Vamos a ver una segunda fase, que es la crítica, y una tercera fase, convalecencia. En la fase febril, lo que vamos a ver, pasame la siguiente, es que las personas tienen fiebre. ¿sí? Y esta es una característica que es muy importante. ¿Cómo hacemos diagnóstico inicial? Más en momentos epidemiológicos. El paciente viene y nos dice que tiene fiebre. La fiebre usualmente puede durar tres o cuatro días, hasta siete días, no mucho más que eso. La siguiente. De modo tal que. Las personas cuando tengan dengue van a tener fiebre y ¿qué otra cosa más? La próxima, dolores. Y vamos a ver de dónde son estos dolores específicamente. Pasame la siguiente, por favor. Y vamos a ver, dolores de cabeza, es decir, cefalea. Los pacientes pueden tener lo que se llama dolor retroorbitario, es decir, que cuando mueven los ojos le duele. ¿Por qué? Porque detrás de los ojos están los músculos que hacen los movimientos conjugados de los ojos. De modo tal que una de las cosas que puede ocurrir que tengan es dolor retroorbitario. Entonces, cefalea, dolor retroorbitario, pásame dos enter, dolores en la espalda muscular, está bien, déjalo ahí, y disconfort gastrointestinal. ¿Qué quiere decir? Las personas, si sí, no tienen apetito, pueden tener vómitos ocasionales y es raro que tengan diarrea. Y aquí hay un punto que es importante para nosotros con lo que es diagnóstico diferencial, que no es lo mismo en Centroamérica. ¿Por qué? Porque los signos y los síntomas son similares a la gripe. Pero ¿qué pasa? Habitualmente hay ausencia de compromiso respiratorio, es decir, resfrío y tos. Entonces, para nosotros, en, en el continente de Sudamérica, cuando tienen estos signos y síntomas, podemos pensar que corresponden a gripe, o sea, influenza, y cuando estamos en la época del verano, que corresponden a dengue. Es una caracterización que nos permite orientar. ¿Qué más tienen? Además de fiebre, además de. Dolores musculares, gastrointestinales. Pásame la próxima. Bien. Y aquí aparece lo que se llama las erupciones o el rash. Y allí donde ven en la diapositiva que se ven las piernas, van a ver que es de color rojo y que hay en el medio apenas algunos puntos que son blancos. Esto se denomina como la caracterización más típica del dengue, que es un mar rojo en donde hay islas blancas. No importa. La siguiente... Los pacientes pueden tener erupción, y aquí en realidad, más allá de que yo no tengo un iPhone 2025, la realidad es que la erupción puede ser muy tenue. Muchas veces, de hecho, en este paciente, la mamá ni siquiera lo había visto y era tan tan leve que había que ir a buscarlo. Entonces, la erupción es frecuente que tengan los pacientes. Puede aparecer en el momento en que están cursando la fase febril o pueden incluso aparecer después. La próxima. Y aquí está este muchacho que obviamente lo muestro, autorización de él. ¿Por qué? Porque él tiene puesta la camiseta de San Lorenzo de Almagro y me acuerdo que me dijo, y que fue muy divertido, el dengue es bostero. Para aquellas personas que en la Argentina estuvieran desconcertadas, bueno... A los hinchas de boca nos dicen los bosteros. ¿sí? Entonces, yo obviamente se lo agradecía a él, él se ríe, y obviamente está dando vuelta en muchas de mis presentaciones. Lo peor que había para él era el virus del dengue, que era bostero. Después vamos a ver algo de boca, la próxima. Bien, estas es son las fases que yo les dije, la próxima. Bien, y aquí entonces, en la primera parte, cuando está la parte febril, nosotros podemos sacarle análisis de laboratorio al paciente, y le bajan los glóbulos blancos, lo que llaman los leucocitos, y le pueden bajar las plaquetas. Estos son dos elementos que nos permiten inicialmente saber si el paciente tiene dengue o no. Después está la fase crítica, y aquí es un concepto que es fundamental, probablemente sea el más importante de toda la charla. Nosotros tenemos un concepto usualmente que cuando una persona está con fiebre, está enferma. Se le va la fiebre y se cura, menos en el dengue. Y aquí esto es lo fundamental. En el momento en que al paciente se le va la fiebre, la presencia de la fiebre... Pueden ocurrir eventualmente las complicaciones, son lo que se llaman las formas graves. Entonces, cuando nosotros manejamos a estos pacientes en el hospital en forma ambulatoria, les decimos: cuando se le vaya la fiebre, si aparecen los signos y síntomas que les voy a mostrar más adelante, tienen que venir inmediatamente. ¿Por qué? Porque el diagnóstico precoz de las formas graves evita, sin ninguna duda, las complicaciones. Entonces, ese es el concepto más importante. Cuando se le vaya la fiebre, hay que estar atento uno o dos días por la eventual aparición de lo que son los signos de alarma. La próxima, la siguiente, y aquí es cosas que nosotros le vamos a mostrar. Bien, yo les había dicho y vi a esta señora que tenía cara de desconfort gastrointestinal. Bueno, los pacientes pueden tener dolor abdominal grave, severo, es decir, que no es que le molesta un poco y que quiere un poco menos. Vómitos persistentes. Los pacientes pueden tener compromiso del sistema nervioso, es decir, estar obnubilados. Y obviamente pueden tener manifestaciones de hemorragias que son importantes. Y después son elementos que nosotros tenemos que estudiar. Pueden tener edemas generalizados. Entonces, todas estas cuestiones críticas nosotros se las decimos a los pacientes. Si tiene dudas, venga inmediatamente al hospital. Próxima. Bien. Se nos ha corrido, pero estas son las cosas de PowerPoint. Bien, ¿cómo establecemos el diagnóstico con tres elementos? Epidemiología, ok, la época del año, las características, la clínica, ya dijimos, y con respecto al laboratorio. El laboratorio ya les mostré. Le vamos a hacer los glóbulos blancos, vamos a ver las plaquetas y después dos elementos. Vamos a ver la presencia del virus o los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? La defensa contra el virus. La próxima, y aquí lo vemos en una... Dame dos enter, ¿sí? Entonces, la primera parte, en la parte febril, vamos a ver de encontrar al virus. Y ustedes, recordando el COVID, es decir, decían la PCR que era positiva, bueno, o los antígenos que eran positivos. Bien, esto es similar. Entonces, hay un antígeno, que no importa que se llama NS1, bueno, este NS1 es una forma que determinamos la presencia del virus o una técnica de PCR. Con respecto a esto, la PCR nos dice si es dengue 1, 2, 3 o 4, es decir, dice Fernando González, DNI, como si fuera mi caso 58 millones, no sé cuánto, no sé cuánto, ¿sí? Bien, un poco menos tengo yo que 58 millones. Bien, la segunda parte es cuando en realidad aparecen los anticuerpos, o sea, las defensas y entonces allí aparece uno que se llama IgM-IgG. ¿Por qué es importante entender esto? Cuando les dije la primera parte del dengue probable, ¿es por qué? Porque en esta fase yo voy a tener elementos que nos digan presencia de anticuerpos contra el dengue. Pero no puedo decir qué virus es. Yo digo, tengo anticuerpos, el paciente tuvo sintomatología, tuvo análisis de laboratorio, le bajaron los leucocitos en las plaquetas, pero no puedo decir dengue 1, 2, 3 o 4. La próxima. Tratamiento próxima. Las estrategias son domiciliarias o en un hospital sanatorio como sea. Entonces, con respecto a ambos, ¿sí? vamos a ver que para lo domiciliario, la inmensa mayoría de los pacientes, para tratar de resolver el tema de los dolores, y vamos a ver, obviamente, les decimos que tienen que tomar abundante cantidad de agua de líquido, ¿sí? La próxima, y entonces vamos a ver qué. Lo que utilizamos para la fiebre y para los dolores es el paracetamol. Solo un comentario breve respecto al hospital. Los pacientes eventualmente pueden requerir tratamiento endovenoso. Hay unos protocolos desde salud pública, la Organización de Salud, de cómo tenemos que manejarlo con el volumen de los pacientes al principio. Raramente requieren transfusiones de glóbulos rojos y raramente de plaquetas. Eso es muy raro. La próxima. Y lo que tenemos que saber es que no disponemos de drogas antivirales efectivas. Para los virus, la inmensa mayoría de los virus, COVID, por ejemplo, no tenemos un antiviral absolutamente efectivo. ¿sí? Entonces, sí tenemos un tratamiento sintomático, pero no tenemos un tratamiento que sea efectivo para... Neutralizar finalmente al virus. La próxima. Y aquí está lo que se llama, sí, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Sí que hay que hacer, hay que quedarse en casa, hay que tomar abundantes líquidos y hay que tomar paracetamol. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Tomar aspirina, tomar antiinflamatorios no esteroideos, o sea, ibuprofeno, corticoides y antibióticos. Y una anécdota pequeña, todavía no sé la, la resolución. Esta mañana, cuando estaba llegando al hospital una doctora amiga y un colega me dicen cuando llegues al hospital venía a verme ¿por qué? porque bueno este doctor colega me refiere a todos los signos y síntomas del Dengue es decir me pide que la noche anterior había tenido mucho calor que le dolía la cabeza que tenía dolor retroorbitario que no había querido comer le pregunté si se había tomado la fiebre y como que me dijo que era doctor me dijo que no, no se la había tomado sí bien muy bien ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, le saqué análisis del laboratorio y, y todavía tengo resultados que son preliminares. Y me acuerdo que antes de irse, le dije, bueno, ¿qué es lo que no tenés que hacer? No tenés que tomar aspirina y me dijo anoche tomé una. Le dije, no tenés que tomar ibuprofeno, esta mañana tomé una. Bien, y entonces aquí viene la conclusión, de hecho, como... Él sabe que yo doy muchas clases. Me dijo: Te voy a seguir para las clases. Sí, yo no voy a decir quién fue, pero sí es un colega. Y entonces aquí viene la conclusión. Pásame la próxima. Para el dengue es paracetamol. Para el dengue, paracetamol. Segundo concepto, así de claro. La próxima. Y empezamos rápido con la prevención para que la gente sí, no huya despavorida. La próxima. Bien, y esto es en realidad. EGI es en realidad, dentro de la Organización Mundial de la Salud, es un equipo que lo que en realidad habla de la estrategia global para el tema del dengue. Y la primera parte que vemos arriba habla de una comunicación adecuada, después vamos a ver algo al respecto. Control sostenido del vector, les voy a mostrar una historia. Atención clínica basada en la evidencia, es decir, no dice Fernando que ha hecho tal cosa, ¿sí? Mercedes tal otra. ¿sí? Una estricta vigilancia y finalmente la vacuna. La, la vacuna está en el centro, pero no constituye el centro de la estrategia. Próxima. Bien, y esto es un poquito con respecto a la historia, entonces fíjense que se las quiero contar. Entonces, más o menos siglo XVIII, XIX, empieza a diseminarse el dengue en el mundo con, por dos elementos fundamentales: de África, Asia, el continente, digamos, americano. Fundamentalmente por el tráfico de esclavos y de, y de África hacia Asia por el comercio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pásame dos enter, sí. en 1947, también no importa, en 1947, Brasil le plantea a la Organización Mundial de la Salud que tenía una situación que era muy caótica con respecto a lo que significaba la fiebre amarilla y obviamente el dengue. Se establece en América un programa de control del vector y fíjense, 1952, 1965, no hay dengue en el continente americano. Pero qué pasó? Pasemos la próxima. En 1968 reaparece el dengue. ¿Por qué? Porque América dejó de controlar al vector. Lo vamos a ver ahora más claramente en algunos mapas. La próxima. Bueno, aquí también para decirlo, Asia no participó simultáneamente de este mismo programa, de modo tal que solo lo hizo América y no lo hizo Asia. Entonces, bueno, nada, esto eh, finalmente la conclusión es la actual, ¿no? La próxima. Bien, entonces fíjense, aquí lo que ven es, es, dice la presencia en las Américas de la Edes, Egipto, es decir, del mosquito. Fíjense, en 1930, Centroamérica y obviamente Sudamérica en color negro, en todos los lugares donde había. Fíjense, en 1970, vamos a ver que en Sudamérica, excepto en la parte norte de Sudamérica, no había reportes. ¿Por qué? Porque venía de esa estrategia del control vectorial. Dejamos de controlar y fíjense, en 1998, de nuevo el mapa. Entonces, dejamos de controlar el vector vuelve a aparecer. Vamos a ver qué pasó con las personas, la próxima. Y entonces, esto es con respecto a lo que es la forma de dengue hemorrágico, o sea, la forma más grave. Fíjense que en blanco, el coletazo de haber controlado al vector, de no tener el vector, entonces no teníamos las personas formas de dengue hemorrágico. Dejamos de hacerlo y vuelve a aparecer. El control vectorial es la clave para el control del dengue. Desaparece el vector, desaparecen las formas en los humanos. Estos dos mapas son absolutamente significativos. La próxima. Bien, dengue 2016. Bien, el próximo domingo, y aquí les dejo el desafío a todos ustedes, probablemente los que son hincha de boca y los que no son hincha de boca, a partir de haber soportado mi presentación, van a ir a ver si está esta foto. Les garantizo que no va a estar. Entonces, aquí lo ven a Barovero, que era el capitán de River, y al Cata Díaz, que era el capitán de Boca. Allí de blanco, ¿sí? es Juan Carr de la Fundación Solidaria, y fíjense que en el medio está el árbitro con la campaña de No al Mosquito. ¿sí? Obviamente, esto fue en el 2016, ¿sí? pero como ya les dije, habíamos empezado mucho antes. Pero, ¿qué es lo que pasó? Si bien somos... Un país federal, en las estrategias no siempre somos tan federales. Entonces, fíjense que hasta que Buenos Aires no tuvo un montón de casos en el 2016, no parecía ser relevante que aparecieran estas campañas. Bien, sigamos la próxima, yo los invito, si ustedes quieren, pueden buscar en Google, yo ya lo busqué, 2016, 2020, 23 y 24, ¿sí? En el 2020 solo había una preocupación en el clásico de River Boca, porque había un jugador que tenía COVID. Entonces, la única preocupación era si tenía COVID, no si teníamos que hacer una campaña con el dengue. La próxima. Veremos si este año 2024, el próximo domingo 25, qué pasa. Bien, prevención. Y esto ya lo dijimos. Cuando una persona tiene dengue, la siguiente no debe ir a trabajar, dame un enter, y no debe ir a la escuela. Nosotros ya lo mostramos antes y dijimos. Primero, también eso déjalo ahí, no importa. Porque hay dos motivos. Primero, en general las personas se sienten tan mal que nadie tiene ganas de ir a trabajar o ir a estudiar estando con fiebre, olor de cabeza, olor muscular y demás. Pero la estrategia es que si va a trabajar, supongamos que esto ocurriera, esta persona eventualmente puede ser transmisora del virus porque tiene el virus en su sangre. Entonces la estrategia es per se y para proteger a los demás. Bien, ¿qué hacemos cuando estamos en el hospital. Bueno, entonces los ponemos a los niñitos aquí adentro y yo a los adolescentes les pregunto, y algunos nada, porque los tenemos las 24 horas metidos ahí adentro de ese mosquitero, les pasamos la, la comida por abajo, tienen que mirar la televisión, la verdad que no es agradable, ellos ya tienen dengue, obviamente el objetivo es que un mosquito que esté en el hospital no lo pique porque está virémico y eventualmente se constituya en un mosquito infectado y pueda transmitirlo, ¿sí? Entonces, esta es una estrategia que en realidad nosotros podemos equiparar a lo que significan en nuestra casa, es decir, usar mosquiteros y demás, ¿sí? Tool. Entonces, bueno, esto es una estrategia reconocida. La próxima. Bien, para ir ya casi terminando, ¿qué podemos hacer? Todas estas son las estrategias que se pueden usar, es decir, eh, eh, programa de actividades, bueno, me acuerdo que en una de las de una de las, de las epidemias, los chicos no vayan a hacer la actividad del campo de deporte. Eso en realidad no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque en realidad este era peridomiciliario. Pero bueno, se suspendían esas actividades. Obviamente las barreras físicas, repelentes químicos, insecticidas. Después vamos a ver un poquito algún detalle la próxima. Bien. Aquí ustedes pueden ver ¿sí? diferentes póster con... Obviamente con eh, una señalística que es realmente muy, muy buena. Pasemos la próxima. Aquí ustedes me mandaron este, ¿sí? Y que en realidad, obviamente, comparto. La única precaución es que yo diría, le cambiaría el título de, en vez de un verano sin dengue, un año sin dengue, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es importante. Entonces, la pregunta es, bien, ¿es absolutamente correcto esto que dice? Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos continuar todo el año con las estrategias de prevención, que no van a ser las mismas, pero tenemos que seguir. Pasemos la próxima. Esto fue eh, en la feria del libro, es decir, yo he participado en tres ferias del libro para la Fundación Garraham. En realidad, en una de las ferias, sí, lo que hicimos, entonces le decíamos a los chicos que identificaban en dónde estaban los... Este, eh, el, el agua que podía tener los huevos ¿sí? del dengue, dame una enter y entonces el agua del perro y demás y entonces obviamente esta cosa que hay que dar vuelta y el chiste que siempre le hacíamos a los chicos, por favor en la canaleta de la casa no le piden al papá que dé vuelta a la casa, ¿sí? era el chiste que le hacíamos. Y la otra cosa al final, que también era importante saber, era el tanque de agua. El tanque de agua está cerrado, primera cosa, y el segundo punto es que el agua va circulando. Y entonces el concepto es importante. El agua que vemos en todos los otros recipientes está estancada, y esto constituye una característica. Entonces... Cuando algunos decían, eh, eh, arriba no, porque el mosquito no se puede meter, está bien de acuerdo, pero también el agua circula. ¿sí? Entonces, el agua estancada es un elemento fundamental que hay que remover. ¿Por qué? Porque puede ser el depósito de estos huevos. La siguiente. Bien, esto es una forma de aprendizaje. Esta es una amiga que jugaba hockey en, este, en los Estados Unidos. Y entonces, es decir, usar manga larga y pantalones largos. Todas estas recomendaciones están escritas en todos los lugares y uno se pregunta si en Formosa, en enero, ¿sí? cuando hace más o menos 58 grados a la sombra, si es tan fácil estar con manga larga y con pantalones largos. La realidad es que... Del punto de vista físico, si uno disminuye las zonas expuestas, disminuye la probabilidad de que lo piquen. O sea que esto es absolutamente real. Entonces, mangas largas y pantalones largos disminuyen las zonas expuestas y entonces disminuyen el riesgo. También es una recomendación formal internacional. La próxima. O uno podría tener dos opciones. No es tan fácil a que... Conseguir sapos O si no, por ejemplo, hacerse amigo de los murciélagos Los murciélagos más o menos por día Pueden comer entre mil a mil quinientos Mosquitos Después tenemos que ver eh, Qué es lo que pasa con respecto a la rabia Pero bueno, nada, esto no es tan sencillo De convencerlos ¿sí? Próxima Bien, aquí respecto del tema De lo que son los repelentes de insectos ¿sí? Entonces estas son recomendaciones Son recomendaciones internacionales ¿Sí? Ponerles en las zonas expuestas y las precauciones con los niños, que como son irritantes, que no obviamente no sean eh, eh, puestas sobre los ojos, sobre las mucosas, que obviamente hay que evitar la exposición y que se deben repetir cada cuatro y seis horas. ¿sí? Pasemos la próxima, esto no implica que sea bajo ningún punto de vista ningún auspiciante y esto lo mostramos así como mostrábamos en el COVID. ¿Qué quiere decir? Dos de las marcas comerciales, cuando apareció en el 2016, ponían el logo, que era que combatía al mosquito del dengue, combate a todos los mosquitos, pero bueno, la industria lo empezó a usar, ¿sí? Y cuando tuvimos en la época del COVID, ponían que combatía al SARS-CoV-2 cualquier lavandina, que obviamente ya eso lo sabíamos, ¿sí? La industria farmacéutica, la industria si de, se obviamente eh, se adhiere a estas campañas con beneficios, ¿sí? La próxima. Fumigaciones. Y esto en realidad lo que uno tiene que saber primero, obviamente son establecidas por la municipalidad, es decir, ninguna persona puede tomar una estrategia individual. Lo que sabemos que tenemos que saber es que en realidad están dirigidas a los adultos, o sea, las larvas, los huevos, no van a ser neutralizados por esto. Entonces, cuando las personas salen y le piden al intendente de Charata, sí, en el chaco. Digo, porque un amigo mío es de allí que salga a fumigar. En realidad, lo que uno tiene que preguntarse es si esa sola es la estrategia que están utilizando de prevención o si es una más. Si es una más de todas las que fuimos diciendo, bueno, no hay ningún problema. Pero si no saber que salir a fumigar en realidad no constituye la principal estrategia para la prevención con respecto al control del vector. La próxima. Bien, y para ir terminando, estos son en realidad programas, y entonces los programas de prevención tienen dos expectativas. Una es con los humanos, la vigilancia activa y otra es con el vector. Pasemos la próxima. ¿Y qué quiere decir la vigilancia activa? Por ejemplo, en la comunidad hay lugares en donde en realidad se establecen lo que se llaman los consultorios febriles. Y entonces, ¿qué quiere decir estos consultorios febriles? Hay médicos que trabajan y que van reportando. Entonces dicen enero, febrero, marzo, abril, tuvimos porcentaje de tantas personas que consultaron por fiebre. Cuando esto sale de lo habitual, esto es un elemento centinela. Y el otro, en los hospitales, donde decimos, tuvimos tantos pacientes internados, tantos tuvieron complicaciones. La próxima. Dale. Y esto es el control de vector que yo ya se los dije, es decir, controlábamos a ver qué pasa con las larvas y controlábamos al tema de los adultos. Entonces, para ir terminando, lo que tenemos que concluir es que es una enfermedad frecuente, que las formas graves afortunadamente son excepcionales, que la consulta precoz evita las complicaciones y obviamente evita la posibilidad de la muerte y que la principal estrategia para la prevención del dengue es el control del vector. Creo que es la última. Pásamela, a ver. La próxima. Ah, aquí. Bueno, esta es la última, sí, para entender. Con respecto al tema de la vacuna. Entonces, este es un acrónimo que yo uso siempre con respecto a Seiko. No quiere decir que Seiko auspicie ninguna de las presentaciones. Y entonces, cualquier vacuna, nosotros usamos este acrónimo. Dale cuatro enters, o dos, que creo que son da, ente y ente. Bien, ¿qué es lo que vemos? La seguridad, la eficacia, la inmunogenicidad y los costos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Bien, probablemente, y me anticipo alguna pregunta que pudiera aparecer respecto de la vacuna del dengue que ha sido aprobada, no recuerdo bien, pero creo que fue el ANMAT el año pasado, es decir, la Agencia Nacional, con respecto a esto, es decir, hay una vacuna que obviamente ha sido licenciada y que fue también licenciada en Europa y demás. La Sociedad Argentina de Pediatría hizo un eh, documento en diciembre del 2023 y la Sociedad Argentina de Infectología también. Lo que uno tiene que saber es que ningún país aún la ha incorporado como un programa nacional de prevención a través de lo que sería una vacuna. Obligatoria y gratuita. ¿sí? Entonces, en el medio privado ha sido, ha sido eh, incorporada, y yo quiero ir a los últimos costos, un amigo se vacunó el otro día, y obviamente la vacuna que está disponible, que es una vacuna con virus atenuados, o sea, los huéspedes inmunocomprometidos no son aquellos que la pudieran recibir, bien, esta vacuna son dos dosis: el día cero y el, día, y el mes tres, o sea, y cada una más o menos en el comercio está en 70 mil pesos. De modo tal que si una persona se quiere proteger para el dengue, más o menos tiene que pagar 140 mil pesos. Y lo que es importante entender es que, por ejemplo, el documento de la Sociedad Argentina de Pediatría, en realidad lo que establecía era que para eh, los adultos, es decir, más allá de los 17 años y hasta los 60 años, no hay estudios que establezcan la eficacia. Sí hay estudios que correlacionan la inmunogenicidad. Sigo solo diciendo esto respecto a la inmunogenicidad y voy terminando. La seguridad es la primero que vemos, es si tenemos que dar una vacuna o un medicamento que sea seguro. El segundo elemento es la eficacia. doy una vacuna, dos vacunas de sarampión, no tengo sarampión. La inmunogenicidad es el porcentaje de anticuerpos que tengo en la sangre y que se pueden correlacionar, ¿sí? Y obviamente por último los costos. La vacuna disponible y licenciada no tiene para adultos estudios de eficacia demostrada. Tiene estudios de eficacia demostrada en niños, protección al año y al año y medio respecto de las formas sintomáticas y de las formas ¿sí? más graves pero se correlaciona la eficacia en los adultos en función de lo que pasa con los niños. Yo creo que estoy más o menos bien, no sé si me pasé mucho con el tiempo, pero Sí, creo que me pasé. Bien, preguntas, comentarios. Bueno, perdón, voy a, bueno, impecable, la verdad que súper claro, ahora vamos a, a hacer, eh, eh, a ver las preguntas que hay. Doctor, yo le agradezco una cosa que voy a comentarle a todos. En Fundación, ustedes habrán visto previo a, a, a promocionar la charla del doctor que nosotros tenemos un kit de comunicación disponible para que cada eh, asociación pueda difundir. El doctor mostró un, un, una placa de las que tenemos dentro del kit. Nos la piden, les ponemos el logo de... Tommy les, les incorpora el logo de la asociación y lo pueden subir a sus redes, a sus estados, a sus páginas, a donde quieran. La idea es que se pueda eh, difundir y que llegue a la comunidad cada uno de estos consejos. Ahora eh, sí, vamos a leer las, las preguntas. Eh, a ver, acá me preguntan si vamos a compartir el material teórico para la difusión. Lo que vamos a subir es la charla completa eh, al canal de YouTube. Eh, seguramente la semana que viene Ya va a estar disponible Así que eh, seguramente cuando Mañana o pasado les va a llegar A cada uno de los que se anotó Un, un formulario Para que completen Y ahí van a poder también tener el enlace Para subirlo eh, Bueno, acá nos dicen que muchas gracias Excelente el doctor eh, Bueno, felicitaciones Por todos los, los comentarios eh, A ver ¿Esta clase estará disponible en alguna plataforma para volver? Bueno, lo mismo, va a estar subida a YouTube seguramente. Y acá no hay más preguntas. Tommy, ¿vos tenés alguna en YouTube? Buenas, sí, yo tengo dos en YouTube eh, de, de la misma persona, Ana, que, que primero nos dice que está muy agradecida por toda la información que dijimos. Y la pregunta es, en relación a la vacuna, dice, ¿la vacuna contra la fiebre amarilla sirve para atenuar el dengue? A ver, no sé si me llegaste a escuchar, ¿se escuchó la respuesta? Sí. Sí, clarito. <laughs> no, no, este, y, y nosotros a los chicos siempre le contamos lo mismo, le decimos que en realidad el virus, sí, la E de Yegipti, es el colectivo que lleva a varios pasajeros. Uno es el de la fibra amarilla, otro es el del dengue, otro es el del Zika y otro es el de Chikungunya. Es el mismo vector, pero no hay una eh, prevención. Sí, sí es cierto que la vacuna de fiebre amarilla previene obviamente la enfermedad de fiebre amarilla. De hecho, por ejemplo, en nuestro país, en el calendario nacional, aquellas personas, por ejemplo, habíamos leído que había una persona que era de, de misiones, ¿sí? bueno, eh, en, muchas veces en misiones, en corrientes, en Chaco y en Formosa, ellos sí la tienen incorporada dentro del calendario nacional, pero no establece una estrategia para prevenir el Sí, la fiebre amarilla. Y se da, la de fibra amarilla se da a partir del año. Bien. Perfecto. Y otra pregunta que nos dejó Ana eh, es más pensando en qué tipo de repelente casero se puede usar, por ejemplo. Sí, en realidad el tema de los repelentes caseros, sí, eh, no, no, o sea, no están como demostrados. ¿sí? De hecho, incluso las recomendaciones con respecto a. porque uno dice, bueno, en el comercio, ¿sí? Entonces que están los espirales, ¿sí? Y obviamente están los insecticidas que son el spray, ¿sí? Y después uno se puede poner lo que son los repelentes sobre la piel. Esos tienen que tener una concentración que está establecida, que es DET, que más o menos de 25 hasta un 30%. Cuando uno se pone a mirar aún los productos de la industria, muchas veces esos tienen porcentajes más bajos. hoy justo buscaba uno y que decía el 7.5. de modo tal que la respuesta es caseros no hay. sí. y aún dentro de los que están en la industria, algunas veces estos no son lo que serían de las recomendaciones ideales. ¿sí? y lo que sí es cierto es que con respecto a esto, la variabilidad es con qué frecuencia hay que ponérselo. bueno. Eh, Tres, cuatro veces, ¿sí? Parecería ser eh, importante, pero bueno, uno en el curso del día no va a estar poniéndose ¿Sí? en el medio de la noche, ¿sí? Eh, pero no hay nada que sea que uno pueda hacer a nivel domiciliario que tenga eh, seguridad y eficacia. Perfecto. Perfecto. Bueno, tenemos, vos tenés alguna más, porque está Julián, que tiene la manito levantada. No, no, en YouTube no hay nada más, Caro. Bueno. Juli, ¿querés eh, desmutearte y hacer la pregunta? Buenas, Caro, ¿cómo va? Bien. Sí, la pregunta por ahí, eh, eh, yo preguntaba un poco eh, del material, era más que nada, si bien el material que hay elaborado es, creo yo, más orientado a nivel comunidad, a nivel comunitario, hacer prevención ver si se podría compartir algún material con, no sé, signos y síntomas, por ahí que medidas para hacer un abordaje desde la parte institucional, ¿no? Eh, eh, yo yo noté varias cosas que dijo el doctor para armar un, después lo vamos a validar obviamente con el doctor como para, ah. sí, me pareció que estaba bueno hacer esto como una segunda Justo instancia. Justo se da que, bueno, yo ayer estuve hablando con, con una de las coordinadoras de acá de, 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 de lo que es epidemio y demás, acá del OSPI. Y nosotros ya le pedimos material a ellos para ver nosotros de elaborar algo propio, sino eh, por eso también me interesaba mucho estar hoy en la charla, sí. eh, porque bueno, como te decía, ayer estamos teniendo lamentablemente varios casos eh, y autóctonos, entonces, eh, nada. Por ahí sí, es para algo que, un poco que, que, para que yo lo no anoté. Sí, lo anoté justo, mira, entre varias cosas que ahora voy a a mencionar para, para que bueno, dentro del kit también esté, digamos, cómo, cuáles son los síntomas, cuáles son lo, la, la, las pautas de alarma que uno debería tener. Y esto quería preguntar yo ¿Eh? también, ¿no? Si, si vos ya hiciste tu pregunta, el, el, el digamos, sacarse sangre para que puedan eh, dar esos anti, antígenos, ¿no? Dijo usted, es en el sí, momento ah, en sí. que existe el, la etapa febril únicamente. A ver, cuento un paciente y después este, es probablemente un poquito de respuesta. Me acuerdo que en, en, en la época de la pandemia viene una madre diciéndome que el hijo, que era un adolescente, un mes antes tenía todos los síntomas de leque, absolutamente todos, y que ella quería saber que incluso no lo había traído por esta cosa que teníamos, la precaución del COVID. Bien, lo cual. Yo me puse a pensar después, bueno, eh, obviamente, por suerte, desde el punto de vista estadístico, su evolución fue favorable. ¿Por qué? Porque si hubiera tenido una complicación, no nos hubiéramos enterado. Entonces, ¿qué es lo que yo le hice? Le saqué sangre, o sea, lo invité al chico a venir finalmente, un adolescente grande, le saqué sangre, más o menos, porque estos eran datos que la mamá me había reportado, más o menos a las seis semanas tenía la IGM positiva, o sea, tenía los anticuerpos. Oh, David, en ese claro. momento el paciente ya estaba en lo que se llama la convalecencia, estaba sano. Entonces, yo allí no le podía buscar el virus porque no lo iba a encontrar. El virus aparece en la etapa febril, incluso en los primeros días. ¿Por qué? Porque cuando y esto es para todas las infecciones es igual. Cuando comienza, ¿sí? la en el periodo de incubación Allí es cuando ingresa en este caso el virus al cuerpo, ¿sí? Entonces, allí hay dos peleas. El virus empieza a replicarse y el sistema de defensa se empieza a reconocerlo. En ese reconocimiento empieza a producir anticuerpos. Y hay un momento en el cual es como una en donde el virus empieza a ser neutralizado por los, por los anticuerpos, que fueron progresando. Entonces, en esa batalla final, vamos a ver que, de acuerdo al momento en que le saquemos sangre, vamos a encontrar al virus y no vamos a encontrar los anticuerpos al principio, la ah. segunda parte, cuando va desapareciendo la febril, ya no voy a encontrar al virus y sí voy a encontrar los anticuerpos. Por eso les decía el ejemplo de este chico. En convalecencia estaba sano, seis semanas después le encontré los anticuerpos. No pude saber qué tipo de dengue es. Claro, claro, porque, por ejemplo, se me ocurre: supóngase que yo tengo dengue y, me, y podemos saber qué tipo de virus es. ¿Qué, tendría que, ¿Qué cuidados tendría que tener yo para si me vuelve a picar, no entrar dentro de las formas complejas? ¿Hay? ¿O es.? Bueno, bien. <laughs> Esa, claro, bien. Esa es una respuesta digamos, eh, no, no es difícil de dar, es difícil de escuchar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y hay un punto que hay que tomar algún reconocimiento. Es decir, primero, nosotros estamos teniendo epidemias, como les, yo les fui mostrando las que hemos tenido, sí. ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Hay países en donde ya tienen lo que se llama endemicidad. Endemicidad quiere decir que todo el son año bajos. tienen y tienen ah. circulación de virus y demás, y que tienen incluso eh, concurrentes porque tienen más de un virus y demás. Entonces, los niños en, en Tailandia, en Vietnam, en uh, Bangladesh, se infectan cuando son chicos, ¿sí? Y en realidad lo que puede ocurrir es que más adelante ellos pudieran eventualmente volver a enfermarse y eventualmente tener complicaciones. Nosotros, por ahora, afortunadamente, somos una zona que tiene solo brotes. Entonces, ¿qué quiere decir? En, en nuestras epidemias, nosotros podemos ¿sí? tener un virus, supongamos uno, dos, que son los más frecuentes, es menos probable que podamos tener una segunda infección. Menos probable es riesgo cero o no. Claro, o sea que el virus, ¿No? de alguna manera, el primero queda en el cuerpo, o sea, como. No, eh, a ver, el virus... A los anticuerpos, no claro. Los anticuerpos y qué es lo que ocurre. Es como muy compleja. Sí, sí. Y obviamente, sí. no, pero es que es importante establecerlo para la, para la aplicación Primero, no hay modelos animales para el dengue. Nosotros en medicina usamos mucho los modelos animales. Entonces, bueno, ¿qué pasó en el conejo? Muchas veces hay especies que nos permiten tener un conocimiento absoluto de claro. qué es lo que va a pasar. ¿Qué pasó con los monos? Entonces decimos, bueno, mira, en los simios no humanos ocurrió esto. Entonces, el, ese es el primer punto. El segundo punto es el que hay una cuestión que lo voy a tratar de explicar más o menos sencilla. Entonces es, cuando uno tiene una infección por virus dengue 1, está protegido para ese virus dengue 1. Temporariamente, está protegido para el 2, el 3 y el 4. Temporariamente. Como si tuviera puesto la ¿Qué vacuna. ¿Qué es lo que ocurre? ¿sí? Como si le hubieran puesto la vacuna. Vamos por ahí. Vale. ¿Qué es lo que sí. ocurre? La, ante una segunda exposición, ¿sí? con otro virus, en realidad, los anticuerpos del dengue 1, ¿sí? lo que hacen es formar una reacción inmunológica que es como si fuera una tormenta. ¿Sí? Mm. Y el otro día leí un artículo que le hablaba como el pecado original y la tormenta, sí, posterior. Entonces el pecado original es para el catolicismo, si ¿sí? uno diría, es tener la primera infección, sí, claro. y la tormenta claro. es la segunda. Entonces el pecado original, que es la primera infección, condiciona a esa persona para que potencialmente ante una segunda infección de cualquier forma, lo que uno tiene que entender es que eso no está resuelto en el mundo. No, 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 más vale. No es lineal. ¿Qué quiere decir? No, no. no es que porque te picó una vez, después te va a picar. Exactamente. Claro. Y, 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 y que no implica que sea necesariamente grave. Sí me va a ir mal. Sí. Habla, no, no, porque hubieron Yo, muchas preguntas previas sobre. Eh, forma más grave entonces bueno no la preguntaron acá pero bueno quería dejarla para que quede grabado así que a ver, digo que, para contestar un poquito de un ejemplo sí. que siempre lo nutre una de las digamos personas que trabajan en el hospital me conoce a mí desde que yo era residente sí y entonces bueno creo que el año pasado vino bueno entonces sentó conmigo y le digo, bueno tuviste dengue tenés esto 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 esto, esto. bueno nada quédate tranquila de acuerdo que le hice una clase sí de dengue que yo tenía armado bueno, vale, todo bien qué sé yo cuando aparece este, la vacuna me la crucé y me dijo ya me di la vacuna bueno listo no le pude decir nada sí porque la o sea no tenía ningún sentido que yo la Hola. la reacción de la refuerza de los anticuerpos bueno tenía la posibilidad de comprarla listo Está ah, bien, clarísimo. Tenemos una pregunta, una manito levantada. Nelson, ¿querés desmutearte y hacer la pregunta? Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Muy buena la, la charla, la capacitación del doctor. Bueno, en mi caso particular, hoy es el sexto día que estoy cursando lo que es el dengue, la, el virus. Eh, soy acá de la provincia de Misiones, justamente la ciudad de Puerto Iguazú, donde. Tenemos como límite, como todos saben, el Brasil-Paraguay. Acá en la ciudad de Puerto Iguazú, una vez que creo que es en toda la mayor parte, vamos a decirlo así, lo que es Argentina, eh, te detectan el dengue, eh, el doctor simplemente te da eh, lo que es el, el paracetamol para tomarlo. O sea, nosotros, en mi caso particular, por ejemplo, fuimos a una farmacia. Límite eh, Brasil, donde te hacen un combo, si te hacen un inyectable y eso te calma lo que es el dolor, la fiebre. Eh, es algo, o sea, te, te hacen ese, ese inyectable, es como que te sacan el dolor eh, con la mano, vamos a decirlo así. ¿Cuál es la diferencia? Un ejemplo que nosotros tengamos. Y, o, mejor dicho, que tiene Brasil que nosotros no tengamos para combatir los dolores, la, lo, lo que es el, el tema del dengue. Bien, bueno, eh, una, una eh, respuesta y después un comentario. Eh, la diferencia es que ellos tienen cinco Copas del Mundo y nosotros por ahora tenemos tres. <laughs> Este, la Muy segunda... Diferencia. Bien, nosotros ya ganamos la tercera, así que estamos, por lo menos por ahora, estamos mejor. Eh, la, la, la segunda cosa es, eh, no sé, sinceramente, eh, habría que ver específicamente qué producto ¿sí? tienen ellos. Es decir, de hecho, nada, uno podría preguntar perfectamente y probablemente sea una, eh, eh, digamos... Algo que solamente tenga el dolor, para el dolor, para la fiebre y demás. O sea, el paracetamol, sí, por, nosotros lo tenemos distribuido en la Argentina por vía oral. O sea, yo no recuerdo que lo tengamos. Eh, voy a preguntarle mañana a los farmacéuticos y cualquier cosa me comunico con ustedes, pero que yo sepa, no, no, no sé si tenemos paracetamol eh, en formulación endovenosa. Eh, y. Creo que no la tenemos intramuscular, pero esto es lo que yo no sé. Eh, de modo tal que no puedo responder con respecto a esto. Y sí, lo que sí creo que es importante es lo siguiente: vos dijiste que estabas cursando tu sexto día, de modo tal que en realidad lo que uno tendría que decir es: ok, bueno, eh, no sé si es el sexto día de fiebre o no, o en realidad estás cursando tu sexto día, bueno, ver si todavía seguís en la fase febril, bueno, los días posteriores 24 y 48 horas posteriores tendrías que estar muy atento para la aparición de estos eventuales signos de alarma que fueron los que yo fui mencionando entonces eh, eso es la recomendación que yo te haría en este momento sí eh, más allá del chiste de tres versus dos copas de cinco versus tres copas del mundo o sea no sé qué es lo que tienen sí específicamente los brasileños eh, la realidad, o sea, eh, hoy fue, vamos a decir, el día en que no tuve fiebre. Lo que sí tuve fue todos estos días, eh, aparte del síntoma febril, ¿no? Que es uno de los síntomas que no cuesta irse, por ahí va, aparece, desaparece. Fueron los dolores óseos, que, que tenía como una descarga eléctrica que venía de un lado de la pierna, llegaba hasta la rodilla, paraba un ratito pasaba hasta la otra, así, lo mismo en los brazos y había momentos que te hace llorar, parece una criatura de dos años cuando tu papá y tu mamá te, te pega. Eh, es algo, como yo digo, no le deseo a nadie el, lo que es el, el dengue, así que eh, es algo que uno sí o sí con todas las precauciones va a tener que redoblar en todo lado porque no, no es fácil. Sí, eso, eso que vos describís, es uno de los primeros nombres del dengue, ¿sí? que se llama fiebre quebrantahuesos. ¿sí? Entonces, esto en realidad es obviamente una cuestión eh, reconocida ¿sí? como. Esperen, que no sé por qué esto. Okay, aquí no debería aparecer. Bien, entonces, esa sintomatología sí es obviamente una de las que tienen los chicos a diferencia de los adultos tienen una mejor tolerancia tanto con respecto a lo que es obviamente la sintomatología y particularmente con respecto a la convalecencia los adultos suelen tener respecto de la convalecencia suelen tener este muchas veces decaimiento que puede durar algunas semanas eh, inapetencia dolores musculares no no es que digamos estoy pretendiendo que eso te ocurra sino para que sepas que probablemente podría ocurrir y que en realidad no habla de complicaciones, sino de una convalecencia de los adultos versus los niños que es diferente. ¿sí? Pero ya te digo, voy a averiguar lo, de, lo, de, lo del paracetamol, pero no sé qué es lo que en realidad tienen en Brasil. Muchísimas gracias, Buenas noches, Doc. Okay. Bueno, no les son que te mejores. Gracias. Perdón, Caro, ahí para le iba a decir al doc sí. que nosotros acá en la Pampa utilizamos paracetamol... Eh, por Se te entrecortó. Por vía endovenosa. Que en la Pampa utilizamos paracetamol eh, vía endovenosa de 500 y de un gramo. Bien el dial. Ah, bueno, en es más, más, sí. más, digamos, yo, no, o sea voy a, obviamente gracias por decírmelo, lo voy a revisar sí porque porque por lo menos a ver nosotros no lo tenemos sí eh, eh, pero a ver voy a averiguar porque a lo mejor sí en el hospital lo están usando y como yo manejo fundamentalmente los pacientes a nivel ambulatorio sí no estoy como tan interiorizado pero ah, gracias por 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 el, el comentario no. Bueno, tenemos una última pregunta y ya eh, Tomás va a escribir en el chat el mail y mi WhatsApp para si quieren solicitar el kit y seguramente después vamos a armar esta, eh, también un kit de comunicación con, con los síntomas y demás. La última pregunta, doctor, desde Río Negro, dice que en tiempos de COVID se utilizaba amonio cuaternario como prevención en ambientes. ¿Hay alguna relación en cuidados de este tipo? Que yo sepa no. Yeah. Yeah. Eh, hemos usado en el COVID muchas cosas que estaban bastante eh, cuestionadas, ¿sí? Eh, nada, bueno, en medio de la epidemia, algunas veces uno puede este, tomar estrategias aún reconociéndose que no tengan ninguna relevancia. Pero no, que yo sepa absolutamente no. Bueno, bueno, muchísimas gracias doctor. Fue impecable la presentación, a mí me resultó súper interesante, me gustan mucho los números y saber de, desde cuándo uno viene con, con, rodeado de, de por ahí ciertos virus y determinadas posibles enfermedades sin saberlo. Eh, vamos a armar esto, que, que seguramente obviamente lo vamos a... a a validar con el doctor para que se pueda, pueda quedar como un kit también para, para la comunidad de comunicación. Así que gracias, eh, doctor, por, por, por brindarnos su tiempo y bueno, a todos también gracias por, tanto en Zoom como en YouTube, por eh, haberse conectado. Así que dejamos ahí en el chat los datos para si quieren escribir o contactarse conmigo en la semana, no hay problema. Bien, bueno, este, a todos los amigos que están de aquel lado, eh, muchísimas gracias, muchas gracias ¿sí? por, por la, la buena onda y espero que nos podamos ver pronto con alguna otra clase, que esto ya lo hemos estado hablando y que seguramente sí, claro. vamos a seguir con algún otro proyecto ¿sí? este, que, que nosotros tenemos obviamente de fundación. ¿sí? Seguramente, seguramente, muchas gracias. Muy bien. Chau, chau. Buenas noches, chao chao, no, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.